The green ocean. This is how soybean fields look like in Paraguay from above. A beautiful landscape. If only it weren't toxic. Paraguay reveals the workings of the world. To make room for its fields, the soybean industry kills the forests. That comes along with the application of pesticides that poison surrounding inhabitants. Inhumanamente vivimos, esa es la realidad. We're standing at the other end. We buy these soybeans to feed livestock, the meat we eat. In Paraguay, families decided to take action against this situation, pointing out the impact of pesticides on their health. But they are desperately short of evidence. Cuando nosotros denunciamos así públicamente lo que ellos nos exige el estudio científico, para el Paraguay significa una maldición ya. I'm a journalist. My crew and I, side by side with the people, are going to investigate this contamination. All along our inquiry, we will work hand in hand with scientists to set up an unprecedented study on genetic damages that affect children exposed to pesticides. Bueno, muy bien, estoy aquí encantadísimo de poder estar con tres invitados muy importantes para hablar del tema de los agrotóxicos, de las consecuencias, de un tema que me apasiona, que lo vengo hablando con la doctora hace mucho y con otras personalidades y que ha causado un revuelo muy grande esta semana debido a un material, un documental realmente muy, muy, muy espectacular, muy bien hecho. Los campos envenenados del Paraguay es un título duro, fuerte, pero real. Así que está con nosotros la doctora Estela Benítez, a quien le agradezco como siempre su tiempo y su corazón. ¿Cómo está, doctora? Hola a todos. Encantadísima de compartir esta experiencia con ustedes. Un gusto verle de vuelta a Martín, con quien compartimos muy buena experiencia. Y Hugo, por supuesto, también te compartimos experiencias continuas. Estoy a disposición de ustedes. Muchas gracias. Martín está en Francia, ¿no? ¿Cómo te va, Martín Boudou? Periodista, presentador de televisión, realizador, documentalista, ha ganado muchos premios, una personalidad en este ambiente del audiovisual. Encantado, Martín. Hola, ¿todo bien? Sí, sí, estoy en Francia, en París, al momento. Y estoy muy contento de hablar con vosotros y a su disposición también para las preguntas. Muchas gracias. Martín está haciendo un gran esfuerzo por hablar por español, así que le agradezco mucho. Ya le dije que entre su francés entre mi francés y su español me quedo con el suyo. Hugo Valiente, abogado, también investigador, por el caso Portillo vamos a tocar enseguida ese tema. ¿Cómo te va, Hugo? ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Un saludo a toda la audiencia. Encantado de estar y compartir el espacio también con Martín y con la querida doctora Estela Benítez, con quien además me une el hecho de que somos de la misma tribu, somos maratonistas. La doctora es una maratonista de mucho cuidado, es súper difícil seguirle el tranco, es una máquina de correr la doctora. qué bueno, son de esas tribus saludables, ¿no? Bien. Bien, habla, ¿quién te alcanza a vos, Hugo, que es diferente? ¿Sí? A ver, Martín, ¿cuántas reproducciones ya tuvo en streaming tu documental? ¿Cuántas reproducciones? Entre el momento cuando hemos hablado con la doctora Estela Benítez y la final edición del documental, pasado un año de trabajo, sí, fue eso, y es un tengo muy
¿cómo se dice? Es un espacio muy raro en Francia de poder investigar un año sobre un caso. Entonces, estoy muy, muy feliz de poder investigar en esto. Eso. Lo siento, he perdido mi español porque la última vez que hablando español fue con la doctora en 2018. Entonces, me necesito un poco de tiempo para hablar español. ¿Sí? Escuché, Martín, quiero saber si entendí bien que ya se ha visto más de 10 millones de reproducciones en streaming, digamos. O sea, estamos hablando de una cifra enorme. 10 millones de reproducciones quiere decir que es muchísima gente. Son millones de personas que han visto el documental. Absolutamente, sí, es enorme. Y lo que es muy interesante es el hecho que este documental fue en todo el mundo, pero no en Paraguay. Uh-huh. Y era una excepción. Y estoy muy contento que al final paraguayos pueden ver este documental, porque es muy importante. Entonces fue difundido en Colombia, en México, en toda Europa, también en Estados Unidos, en Canadá, en Sudáfrica también, pero no fue difundido en Paraguay. Entonces estoy muy contento que al final pueden ver este documental. Martín, ¿por qué Paraguay? ¿Por qué elegiste Paraguay cuando estuviste investigando, pensando en este capítulo? ¿Por qué elegiste Paraguay, digamos? ¿Podría haber sido Brasil, tal vez, o Argentina? Sí, sí, sí. No, es la verdad. Hay que decirlo. Me interesé por la situación en Paraguay casi por accidente. Como parte de mi trabajo para la serie Green Warriors, Guerreros Verdes en español, buscaba publicaciones científicas sobre los efectos genotóxicos de los pesticidas en todo el mundo. Y así fue, encontré el estudio de la doctora Estela Benítez. Y entonces me puse en contacto con ella porque encontré muy, muy interesante su trabajo exploratorio, ¿sí? Y acordamos juntos trabajar para expandir las poblaciones evaluadas. Y así empezó todo. Entonces fue casi por accidente, pero al final creo que fue un accidente que está muy bien. Para nosotros como Paraguay es muy importante porque siempre somos un país muy olvidado. Solamente en algún caso de contrabando de toneladas de cocaína, en algún golpe de Estado o quizás en algún partido de fútbol salimos en algún titular, probablemente en algún diario francés. Entonces el hecho que hayas elegido Paraguay fue muy importante para nosotros para dar visibilidad a esta situación que nos afecta hace años y la cual estamos sufriendo muchísimo. Cuando hiciste la investigación y llegaste a Paraguay, esas primeras imágenes en las casas de los campesinos, ¿cómo te afectaron en lo personal, en adentro tuyo, cuando veías esa situación que una cosa es imaginar y otra cosa es verla? Absolutamente, sí. Me sorprendió mucho de ver esta situación en Paraguay, en San Juan. Y hay una otra cosa que me sorprende mucho, porque aquí en Francia tenemos una agricultura que es muy diversidad y que tiene muy diversidad. Y cuando he visto que en Paraguay casi la totalidad de la agricultura es para la soja, creo que es 90%, sí, 90% de la agricultura que está para la soja es una cosa que no se puede imaginar cuando una persona vive en Francia. Entonces fue una sorpresa y sí, de ver a estas personas que tienen sus casas
al lado de los campos y al lado de, la, de los springs, las fumigaciones, absolutamente. Ajá. Y fue una cosa muy, muy interesante y también de ver que hay, creo que hay 20 o 30 pesticidas que son que tienen que son prohibidos, lo siento. Tenemos leyes en Francia y al mismo tiempo en Paraguay hay 20 o 30 pesticidas que son autorizados, pero que son prohibidos en Francia, en todo Europa, porque tienen efectos sobre la salud, sí. Cuando ya voy a pasar a Estela y a Hugo, cuando se sacaron, ustedes entraron a sacar una planta en un momento para hacer la investigación, entraron en un sojal, hemos visto al empezar el programa las primeras imágenes, y hay una parte donde tú entras para poder hacer pruebas, digamos. Y también después hablaste con un brasileño, con un productor, ha visto los hilos, viste los hilos gigantescos, hablaron del dinero monstruoso que genera la soja, etcétera, etcétera. Evidentemente no te llamó, me imagino, la atención que la Asociación Paraguaya de Exportadores de Carne y Productores hayan querido censurar tu material, porque ellos se sienten como amenazados cuando se les expone públicamente. Sí, absolutamente. Me informaron de esta solicitud de programación de la APEC, ¿sí? A través de contacto que mantuve en Paraguay, como la doctora, por ejemplo. Esto me sorprendió mucho, sobre todo porque creo que este lobby, al final... ni siquiera ha visto el documental en cuestión. Hemos tratado de ser lo más objetivo posible basándonos en hechos científicos y cuestionando a todas las partes en aras de la contradicción. Sí, soy un periodista de investigación y la contradicción es muy importante para nosotros. Y entonces fue una sorpresa de ver que haya una tentativa de censura. No entiendo, pero para ser honesto es una cosa que no entiendo nunca y entonces este intento de censura estoy encantado al final porque creo que sea una muy buena no una muy buena estrategia de comunicación por parte de este grupo de presión, ¿sí? Porque al final estoy encantado de ver que miles de paraguayos están descubriendo nuestro documental, ¿sí? Mucha gente. Se llama el efecto Strezón, ¿sí? No sé si conoces el efecto Strezón. Es el hecho de traer, de censurar una cosa, pero al final... el efecto es totalmente al opuesto. Hay una frase común que se dice, le salió el tiro por la culata, se refiere al arma, le salió el tiro por la culata, es exactamente lo que le ha pasado, porque generó que los medios de comunicación, que nosotros podamos provocar esto, que se vea mucho el documental. A mí me han preguntado mucho en las redes sociales, ¿dónde se puede ver? Ahí en Yajapá, por ejemplo, .com, se ve todo el ciclo del cine europeo, así que los pueden seguir buscando allí. Doctora Estela Benítez, me acuerdo muy bien cuando vino Martín a Paraguay, porque habíamos hablado por teléfono en aquella oportunidad, vos me contaste que él estaba aquí, y después cuando hiciste la conferencia de prensa, de alguna manera se te cumplió un sueño en el sentido de que por fin se podía llevar y hacer un procesamiento en otros países, digamos, para que se note que la investigación era una investigación independiente y seria. Sí, por un lado, demasiado le agradezco a Martín que se haya fijado en nuestro país. Eso es inmenso, o sea, eternamente agradecido. Y más cuando él, cuando se comunicó conmigo, me dijo, fueron sus palabras, quiero hacer la misma investigación que usted hizo en los mismos lugares, con los mismos
el mismo estudio. Y yo le puse en contacto con el Laboratorio de Genética Toxicológica de la Universidad Católica y sobre todo con la licenciada Deidamia Franco, que es la directora, es bióloga, y Jaime Segovia, que son los otros investigadores que llevaron a cabo el estudio del daño genético a través del test de micronúcleo y ensayo Cometa en la investigación financiada por CONACYT, que nadie, yo les aseguro, nadie sí, ni se iban a enterar. Esa publicación fue seguida por todos los auditores administrativos y técnicos de CONACYT y todo, o sea, nunca en ningún momento hubo una contraposición, todo iba de la mano con mi investigación, pero estaba oculta. Y Martín viene y replica la investigación, añade más elementos, porque estudia en el agua, en la tierra y en los plantines de soja, y además, y eso Martín lo sabe, y yo ya tengo, solo que COVID nos supera a todos y estoy dando tiempo, además, y eso lo hizo, lo logramos a través de Martín, el análisis de 51 cabellos de niños de la colonia San Juan, que también se puede hacer un biomonitoreo en el cabello y detectar, esa es exposición directa, ¿sí? Detectar qué pesticidas, qué plaguicidas hay en el cabello de los niños. Todo eso le debemos a Martín, la TV pública francesa, ¿verdad? El movimiento, o sea, lo que está llevando a cabo, porque llevar a cabo en nuestro país una investigación de ese estilo y de esa envergadura no es fácil, no es fácil. Bueno, y entonces todo el mundo se enteró de nuestra investigación a través de la presentación de Martín, porque acá hay que acotar una cosa, toda una investigación tiene que cumplir un fin. Desde la universidad es analizar la realidad para transformarla en caso necesario, ¿sí? Y Martín lo que hizo fue socializar, y hay que socializarlo siempre. Y a partir de ahí se conoció nuestra investigación, y por supuesto que hubo en las redes sociales una suerte de tratar de desvirtuar y de generar otro foco de atención. En vez de analizar cuál era el daño genético en los niños, llevaron a que se gastó, y lo cual era mentira, lo cual es mentira, ¿verdad? 30 millones en bocaditos, por así decirlo. En un país tan susceptible a la corrupción, eso generó en mucha gente dudas acerca de la investigación. Entonces, por un lado, meter un tema que nada que ver, ¿verdad? En vez de analizar qué pasa con la salud de los niños. Entonces, por un lado... Ahora, con relación a lo que se investigó, ¿se hizo en paralelo, por decir, o en varios lugares al mismo tiempo? O sea, porque vos hiciste acá, todo acá, y después también se hizo en Francia y se terminó publicando en la India. El trabajo original fue publicado en la revista Indian, que tiene acceso gratuito y que es una revista muy seria. Cuando hablo muy seria es que data del año de 1900 y algo. No es una revista cualquiera. Tiene sus revisores muy serios, ¿sí? Entonces, yo busqué una revista que sea accesible, publicar en una revista seria, pero accesible a todos. Hay muchas editoriales que cobran entre 35 y 38 dólares por leer un artículo. Entonces el objetivo era publicar en esa revista. No es que se hizo en la Indian, se publicó en una revista de Indian la investigación original que fue financiada por CONACYT. Cuando vino Martín, nosotros replicamos en la misma población a través del ensayo Cometa,
él quiso tener la misma N, N es la misma cantidad de sujetos estudiados, pero en los tiempos de producción de ellos no daban para esperar mucho. Entonces el laboratorio les explica, podemos hacer, por así decirlo, en la mitad de los niños que la doctora investigó o que nosotros investigamos. Y lo que hizo Martín fue mostrar, nosotros no habíamos visto todavía el documental, él estaba filmando y haciendo lo suyo, y haciendo, o sea, entrevistando a diversos autores sociales. Y lo que hizo fue mostrar ya los resultados que él con la TV pública francesa y el laboratorio de genética toxicológica habíamos encontrado en esos niños. Y he aquí, porque esto es importante señalar, vio la misma proporción de daño en el material genético que 2 años antes. ¿Me explico? En el 2016, nosotros en agosto del 2016, tomamos a través de la mucosa bucal y de una gotita de sangre. Se repitió el dato para, eso confirma, digamos, que estaba bien. Entonces, yo, fue un respiro para mí, ¿entienden? Porque yo, qué bueno. Se revalidó tu trabajo y el del equipo. Revalidó el trabajo, eso por un lado. Voy a hacer una breve pausa, doctora, compañero, okay. Una brevísima pausa y seguimos con este apasionante problema y programa. Ya volvemos, dale. La 11 de la mañana murió ella, la 11 de la noche murió también él. In 2014, Adela, 6 months old, and Adelaide, 3 years old, passed away within a few hours after having been exposed to pesticide spreadings. Their father, Benitez, remembers. Oré un lado, cuando me mantenía, principalmente conceptual porque hago asentamiento yerere. 24 horas o en el brasilero masivamente tóxico, avión, tractor. The whole village is contaminated. Cuatro fotos, pues, 26, mitad, oña con comunidad, clave, oña internado, está internado, hospital, Curuguatú. 2 dead, 26 children hospitalized, 7 adults intoxicated, and cattle decimated. Casi hemos 50 vacas más nuevo haciendo menos cosas, operamos más. Acuago ya acuago fue 11 pasos la vez, o más nos agüey. La vez, o agüey ve, maico vacaremos. A day in hell, but the devil is still hiding in the fields. No soybean producer from the surroundings was ever worried. Due to the lack of scientific evidence, the local prosecutor blamed it on a mysterious lethal virus, but the family sticks to its belief. Bueno, seguimos la segunda parte, nos está explicando, ya explicamos el proceso del documental, de la investigación de la doctora. Voy a saltar a otro tema y vuelvo, porque siempre es el mismo punto, que son los agrotóxicos. En el caso de Hugo Valiente, Hugo, vos seguiste el caso de un campesino de apellido Portillo, que también, digamos, alrededor de su casa había mucha soja y él falleció. Contame su caso, por favor. Leo, fui el abogado del caso de Rubén Portillo, que también es conocido como Yerutí, que es un caso que data del 2011. Un joven campesino, un muchacho de 26 años, en pleno, digamos, en plena época de fumigación masiva de los sojales que es en el verano,
presenta síntomas de intoxicación aguda por pesticidas, inequívocos síntomas de intoxicación. No solamente él, sino unas 22 personas de la comunidad que van a parar al hospital distrital de Curuguaty. Él fallece y se abre una investigación penal por el fallecimiento a partir de la denuncia de los familiares que responsabilizan a las fumigaciones de los ojales que rodean a la comunidad y que incluso, están ya dentro de la comunidad, en una colonia del INDER, que sabemos que, por la legislación agraria, ese tipo de agricultura mecanizada no se puede desarrollar en tierras que son fiscales, que están destinadas a colonias agrícolas administradas por el INDER. O sea, un cúmulo de irregularidades rodeaba, la situación y hacía evidente el uso, incorrecto y violando toda la normativa ambiental de los agrotóxicos que presumiblemente habían ocasionado el fallecimiento por intoxicación de Rubén Portillo. El caso fue, el caso a nivel judicial doméstico paraguayo fue un monumento a la corrupción, una actuación fiscal deplorable. Se perdieron evidencias, se escondieron, se malogró la investigación como para que no haya ningún responsable sancionado finalmente. Y es así que llevamos el caso con el acompañamiento de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay a instancias internacionales, teniendo en cuenta que en Paraguay no se había logrado absolutamente nada. O sea, la investigación fiscal, te digo, es un monumento a la corrupción. Y de hecho, el fiscal que estuvo a cargo de la investigación, en un primer momento, en una primera etapa, fue después removido por el jurado de enjuiciamiento de magistrados por otra causa, ¿verdad? Por tener trapos sucios en otra causa de narcotráfico, por haber liberado a un narcotraficante de la zona, básicamente. Y el segundo fiscal que tuvo a cargo de la investigación fue nuestro conocido Jalil Rachid, ¿verdad? A quien ya lo tenemos fichado por el caso Curuguaty. Llevaron a instancias internacionales. Llevamos a instancias internacionales. Sí. ¿Y qué pasó? Llevamos a instancias internacionales. Ahí tuvimos, la posibilidad de tener un tribunal independiente. Era un tribunal que no estuviera capturado ni por el narcotráfico, ni por el complejo agroindustrial. Y lo que se jugó ahí fue la responsabilidad del Estado. O sea, cuando uno lleva un caso a una instancia internacional, no se juzga ya la responsabilidad individual de los particulares que pudieron haber estado involucrados en el asunto. Lo que se juzga es qué hizo el Estado con la denuncia y cómo condujo el Estado la investigación. Y bueno, se hizo el contencioso a nivel internacional, fue juzgado el Estado con todas las debidas garantías, ejerció su defensa y perdió. Perdió, o sea, el resultado final fue una condena internacional donde se le responsabiliza al Estado paraguayo de haber violado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En particular, se le condena a Paraguay por haber violado el derecho a la vida en conexión con la situación de contaminación ambiental que se había denunciado. Hugo, ¿y quién es el organismo que le sancionó a Paraguay? ¿Quién es el que le sancionó a Paraguay? El Comité de Derechos Humanos. El Comité de Derechos Humanos es un órgano que tiene una competencia cuasi judicial y que es la instancia responsable de vigilar la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y Paraguay, ratificó poco después de la caída de la dictadura el pacto y reconoció la competencia del Comité de Derechos Humanos para recibir denuncias y para, le reconoce la competencia al Comité para que el Comité haga este tipo de juzgamientos. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, estamos hablando. De Naciones Unidas. De y Naciones Paraguay Unidas. Recibió la primera sanción internacional, por crímenes ambientales. Es así mismo, o sea, es la primera vez que un órgano de tratados de Naciones Unidas se pronuncia sobre una violación de derechos humanos que tiene un contexto medioambiental. A nivel mundial fue una jurisprudencia que movió el piso de lo que es, la evolución del derecho internacional de los derechos humanos. El caso Portillo es un caso que se está estudiando en las universidades, en los posgrados de derechos humanos. Acá en Paraguay se le dio un silencio informativo brutal. ¿En qué año fue eso? En el 2019. Más o menos. De hecho,
Sí. De hecho, es un caso que abre una línea de, digamos, de juzgamiento de violaciones de derechos humanos vinculada a cuestiones ambientales. Es un precedente que, digamos, a partir de ahora se cita en un montón de casos. Hubo el año pasado un caso súper importante sobre refugiados ambientales, por ejemplo. O sea, hay países que son estados insulares de Oceanía que van a desaparecer con el cambio climático. O sea, que son estados que desaparecen, son islas que van a quedar bajo agua de aquí a 15, 20 años, y digamos, eso es un problema de derecho internacional en este momento, porque hay que hacer un proceso gigantesco de otorgar estatus de refugio político y organizar, digamos, el traslado de la población de esos estados que van a desaparecer. Yo quería también tocar este tema. Como te das cuenta, Martín, estamos hablando de un caso que hubo una sanción internacional. No sé si vos sabías esta información. Es muy importante, ¿no? Porque tiene mucho que ver con la difusión de tu material. Por una cosa se difunde la cuestión científica, y ya por otro lado también hay un caso judicial llevado a la ONU y que Paraguay perdió. Es muy importante estos tipos de casos, porque he visto en Twitter personas que dicen ¿por qué Martín no investigas en Francia y por qué te interesa en Paraguay y no en Francia? Vale, soy un periodista de investigación que realiza documentales sobre las pesticidas en el pasado, también en Francia, en Bordeaux, en la, donde hay vino. Lo que quiero decir es que después de algunas de mis revelaciones en Francia, se cambiaron algunas leyes y se cambiaron algunas prácticas, y lo sé también que se cambiaron algunas leyes a causa de abogados. Entonces creo que es muy importante y es complementario de estos tipos de iniciativas también. Y en un momento dado, Martín, hay una, cuando se hace la presentación de los estudios, hay una señora campesina que dice que también en Europa se van a contaminar porque ustedes están comiendo el cerdo, come la soja transgénica paraguaya que tiene pesticida, un montón de pesticida, y después van a comprar un jamoncito para comer ahí, seguramente con un vino Bordeaux. ¿Cómo te afecta eso a vos, digamos, cuando escuchas eso, y cuánto de cierto eso te genera o te genera la conciencia, digamos, a vos y a los franceses? No digo, vos no puedes representar a toda Francia, pero digo, ¿cómo crees que esto puede afectar? Entonces es muy importante de tener estos tipos de testimonios, porque los franceses que van a ver el documental pueden pensar que es un problema de los paraguayos únicamente, o un problema del Sudamérica, pero cuando una persona francesa entiende que se puede tener consecuencias en nuestra alimentación también, no es la misma cosa. Se va a tener atención al problema. Y creo que sí, es la verdad que en Francia tenemos pesticidas en nuestra alimentación, eso es la verdad. Pero al mismo tiempo, quiero decir que el problema, el más importante, es el problema de los vecinos, de las personas que viven juntos de estos campos. Es una contaminación mucho más importante, y sería será mentir de decir que es la misma cosa. Entonces creo que es una manera de para los las personas en Francia de entender que podemos tener consecuencias, pero al final las verdaderas víctimas son las personas que viven juntos de estos campos envenenados, sí. Claro, y esos campos envenenados, está bien, porque si hay una legislación que acá en Paraguay no se respeta, que son las barreras ambientales, que tampoco se puede fumigar al lado de un río, etcétera. Hemos visto el material en tu
en tu documental. Doctora Estela, los efectos crónicos y agudos de los agroquímicos están totalmente comprobados. Eso es real. Hay miles de investigaciones. Justamente el próximo mes vamos a presentar un libro con el compendio, con los abstracts de 99 artículos científicos que hacen referencia a los, por ejemplo, el paraquat está prohibido en 38 países y aquí se triplica su importación. Se usa en forma desmedida y tiene efectos muy nocivos en la salud, igual que otros herbicidas como el 2,4-D y la atracina, incluso, que en otros países está prohibido. U otros que dañan la salud de las abejas, por ejemplo. Entonces hay investigaciones en todas partes, y ni qué decir en la región, en Argentina, en Brasil, por darles una idea. En Argentina determinaron trazas de glifosato en el algodón que se vende en la farmacia, o en el algodón de lo que usamos las mujeres, ¿sí? O en Brasil se asoció mayor incidencia de cáncer de colon en personas, epidemiológicamente eso hablando, en personas que viven cerca de los campos, de los monocultivos, en comparación a aquellos que no. Entonces, de que hay mucha investigación, hay en la región y en el mundo entero. En Argentina también lograron encontrar glifosato, porque no es fácil encontrar el glifosato, porque siempre forman compuestos y ahí se esconde, uno lo busca y no lo encuentra. Ellos lograron encontrar incluso en el agua de lluvia. O sea, cuando se fumiga en el campo, puede afectarnos a los del área urbana a través de la lluvia también. Entonces, hay otras investigaciones. Sin embargo, Estela, doctora, sin embargo, en el documental, cuando Martín habla con el representante de la Monsanto, Bayer, él dice que no hay estudios robustos. Él usó esa palabra, robustos. Tiene que ser como la muralla china de robustos, no una cosa así inmensa, para poder comprobar de que hace mal, digamos. O sea, eso, sí lo puedo decir una cosa, porque estoy acostumbrado a estos tipos de discursos. Es todavía la misma cosa, todavía el mismo tipo de respuestas. He trabajando sobre Bayer en el pasado, en 2000, seis años antes, y fue exactamente la misma cosa. Se llama la estrategia de la duda, que por ejemplo el ejemplo del glifosato, ¿sí? El glifosato fue clasificado por la Organización Mundial de la Salud, que es un organismo muy importante en todo el mundo, como un carcinogénico probable, ¿sí? Pero no es suficiente para Bayer de decir que de dejar de fabricarlo. Sí, exactamente. Y es una cosa muy importante. Creo también que hay una otra cosa que es muy importante, es hablar de estos pesticidas prohibidos en Europa, pero que se venden en el resto del mundo como Paraguay. No es normal que algunas de estas empresas de Europa, como Bayer, que compró Monsanto, sí, Monsanto y Bayer. Y vaya, es la misma cosa ahora, ¿sí? No es normal que sigan vendiendo este tipo de productos, pero es un escándalo. Y para la primera vez en la historia de Francia, haya una ley que fue pasado el año pasado, que fue por el gobierno. Es una ley sobre el hecho que en Francia nuestras empresas no pueden vender pesticidas que son prohibidos en Europa en otros países. Es la primera vez en la historia. Leo, los estudios de investigación de más alto nivel son los ensayos clínicos aleatorios.
Nosotros no podemos experimentar con seres humanos, lo hacemos en animales de experimentación, por ejemplo, en ratas. Hay dos estudios que quiero señalar, que no se hizo en América, se hizo en Europa. Uno es que expuesto las ratas al glifosato, se determinó que en la cuarta generación tiene más impacto en la probabilidad de enfermedades comunes como diabetes, por ejemplo, ¿verdad? Tiene mucho más alto el porcentaje de probabilidad de enfermos en la cuarta generación, no en la primera. Eso por un lado. Y este año, en Environmental Health Perspective, en enero, se publicó una investigación, Martín le conoce a Robin Menash, ¿verdad? En la que siempre dijeron que el glifosato no entra en la vía de los mamíferos, solo en las plantas a través de la vía del shikimato, que es una enzima que el ser humano, los mamíferos, no lo tenemos. Sin embargo, él demostró que sí afecta las bacterias intestinales, nuestra microbiota intestinal. Y los médicos saben bien, actualmente se le da muchísima importancia a la microbiota o al microbioma intestinal, sobre todo en nuestro sistema inmune, cómo defendernos de otras enfermedades o cómo, si eso está alterado, puede provocarnos otras enfermedades. Entonces, claro que sí. O sea, hay una, sí, perdón, porque tenemos que cerrar el programa. Los efectos a largo plazo son reales, existen, como estaba hablando, puede ser una cuarta generación, a lo mejor ahora uno no siente, puede sentir posteriormente. Esta es una lucha absolutamente desigual, donde vemos como en el documental de Martín o la causa que lleva Hugo y todo lo que investigó la doctora, a campesinos que viven al lado. Yo siempre le digo, Martín, a los sojeros, a los dueños de las grandes extensiones, si ellos se animan a vivir dentro de su sojal, ¿por qué ellos no viven dentro de su sojal, en sus hectáreas? Ellos prefieren vivir en San Pablo o viven en algún departamento muy bonito aquí en Asunción, pero no se van a vivir en el medio del sojal como están los campesinos expuestos, donde, por ejemplo, falleció Portillo, o en los casos que ustedes investigaron, porque en el documental hay que recordar que se hicieron muestras en un lugar orgánico y después las muestras en los lugares expuestos directamente. Así que para poder saber más, por favor, vean el documental y también está el caso de Portillo en YouTube. Le agradezco mucho su tiempo. No, espera. Yo creo que esta discusión no debe darse entre el fin de Martín o mi investigación u otras investigaciones. ¿Sí? Yo creo que eso no puede darse entre los ojeros ganaderos y nosotros. El Estado es el que debe garantizar nuestro derecho. El Estado es el responsable. Tienen gente pagada con dinero público, fiscales, medio ambiente. El Estado es el que debe decir que está bien o que no está bien. ¿Sí? Y debe, finalmente, ¿verdad? Porque yo puedo decir, bueno, no interviene en estas cosas, yo no le veo, veo un Estado ausente, debe estar en estas discusiones, ¿sí? Entonces yo digo, no saben, por desconocimiento o complicidad. Si es así, sí, estamos mal, ¿sí? Eso yo quería puntuar. Está muy bien, yo te digo la respuesta, es por complicidad, no me queda ninguna duda que son cómplices de esta aberración. Muchísimas gracias, Estela. Martín, muchas gracias. Hugo también, muy amables todos. Muchas gracias. Adiós.